Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. El Parlamento de Cataluña consumó ayer la proeza, lo hizo en una maratoniana jornada que fue un calco de la del miércoles, así que no hace falta que os dé muchos más detalles porque fue tan tan parecida ¿eh? que si os, eh, esto fuese la televisión y no la radio, bueno, si hubiese escogido por unos cortes, si os pongo cortes del miércoles y el jueves no sabríais distinguirlos porque fue una... Bueno, una movida muy muy similar con los mismos actores y peleándose por lo mismo. Ayer, eh, Junts per Si sí, y la CUP, pues lo que pasaron fue la llamada ley de transitoriedad. Fue presentada hace no mucho, a finales de agosto, una semana después de los atentados de Barcelona y de Cambrils. De hecho, preparé un programa eh, específico sobre esta ley, así que si queréis escucharlo para saber exactamente de qué va la ley, se llama, si mal no recuerdo, se titulaba aquella contra crónica la República Independiente de mi casa la tenéis también en mi página web en por si queréis echarle un vistazo bueno hubo todo lo del día anterior cambios en la orden del día bronca general muchísimas interrupciones pero la ley tenía que salir la propia Carmen Forcadelli lo dejó claro desde el principio. Hoy se vota sí o sí. Hoy pasa la ley porque tiene que pasar porque no se podían retrasar ni un minuto. En Madrid, entretanto, pues la maquinaria del Estado se puso en funcionamiento. El Tribunal Constitucional suspendió la ley de referéndum aprobada el día anterior, el miércoles, y Rajoy compareció circunspecto ante la prensa. Era todo un poema dijo que bueno que sabe lo que tiene que hacer y que por supuesto lo va a hacer, ya veremos. Eso es lo que dijo. Lo que no dijo probablemente porque no lo sabe es eh, por qué y sobre todo cómo hemos llegado a esto. Pues bien, sin más contratiempos de los estrictamente necesarios y los contratiempos, los únicos que se iban a encontrar los independentistas, en concreto estos dos partidos, Junts por sí, Junts per C, eh, son dos partidos, de hecho, lo que quedaba de Convergencia y Unión se, se llama ahora Partido Demócrata de Cataluña o algo así, y Esquerra Republicana y el otro es eh, CUP, bueno, pues estos tres partidos, si queremos llamarlo así. Y, y nadie más eran los que habían organizado y los que han organizado toda esta historia. Al otro lado no hay nadie o no hay casi nadie. Es cierto que una parte de Podemos, la parte de Dante Fachín, es la que está por el proceso, aunque no lo ha exteriorizado de una manera muy evidente. Lo ha exteriorizado pero no ha votado a favor de estos. No ha habido Podemos ha mantenido cierta disciplina de voto o de no voto porque se han abstenido tanto el jueves como el miércoles, es decir, no han ido a votar, pero por lo demás, vamos, no han votado, han estado allí, no han abandonado la Cámara, pero eh, por estar, estuvieron, lo que hicieron fue no apuntarse a la mascarada, no sé si porque, bueno, una parte de Podemos, en concreto Coscubiela, pues no, no le interesa la ley, lo hizo ver ayer en el Parlamento de Cataluña, y otros pues eh, quizá para no incurrir en un delito, no tengo ni idea. El hecho es que ya, ya está todo listo para la más grande ocasión, que vieron los siglos pasados y verán los venideros, así parafraseando a Cervantes hablando de la eh, batalla de Lepanto, más o menos si los nacionalistas están convencidos que se encuentran ante un hecho histórico, como si esto no hubiese sucedido antes, pues sí ha sucedido antes, no es la primera vez, en los años 30 ha sucedido dos veces, en el 31 y en el 34 además sucedió con declaración de la independencia propia de dicha también era la misma fórmula la república catalana y tal es decir como decían los romanos nil novum sub no hay nada nuevo bajo el sol, aunque todas las generaciones que van apareciendo por el mundo se piensan que el mundo y que la historia empieza con ellos, ni muchísimo menos, todos los que nos han precedido hicieron las mismas locuras o mucho peores de las que hacemos nosotros y de las que por supuesto harán nuestros hijos y nuestros nietos. Pero bueno, nosotros nos ha tocado vivir esta época en concreto el año 2017 y a él nos debemos. Por de pronto lo que tenemos eh, ya sobre la mesa es que los cimientos jurídicos del referéndum están en su sitio. Ya tenemos la ley de referéndum aprobada el miércoles y la ley de transitoriedad de desconexión, también conocida. Ayer los periódicos, claro, luego la gente se hace un lío, pero ¿cómo no se lo va a hacer si le ponéis distintos nombres a la misma ley? Se llama ley de transitoriedad. Por eso hay que ser estricto, porque si no, ah, que hay una tercera ley que se llama de, se llama de desconexión. Ayer hablando con una amiga me lo decía, pero bueno, ¿cuántas leyes? Hay estos tipos que han hecho, se han, se han hecho un código entero, no, 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 solo hay dos. Lo que pasa es que los periódicos, eh, eh, con, con la idea de ser originales y de no titular, igual que el periódico de al lado, pues están empezando a inventarse nombres. ¿no? Esta se llama ley de transitoriedad y así por lo menos se va a seguir llamando en la contracrónica. Pues tenemos los dos eh, en, su, en su lugar adecuado, aprobados y, eh, bien, en principio se pondrán en marcha el día 1 de octubre, si no hay nada... Entre medias, que suceda, que impida que se celebre ese referéndum, que yo personalmente creo que se celebrará, aunque sea en modo butifarrada, pero celebrarse debe, o paellada, bueno, supongo que era butifarrada o escudellada, por cierto. No sé si conocéis la escudella catalana, pero está de miedos, una, una, una variedad de cocido que está muy bien, aunque por las fechas, por las fechas es más propia la butifarra. Que la escudella, la escudella se lleva más y sienta mejor en pleno invierno. Bien, tenemos esos cimientos, lo ya digo, los jurídicos. Los políticos, en cambio, ha llevado más tiempo a sentarlos. Es decir, no estamos aquí por casualidad. Esto no ha sido que se les ha pirado la cabeza, se les ha ido. Como decimos en Madrid, se les ha ido el peloto y de pronto pues, les ha dado durante el verano por hacer dos leyes abiertamente anticonstitucionales y pasarlas por las cámaras limpiándose el trasero con el reglamento. No, 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 esto no ha sido así. Esto, esta tragicomedia en dos actos, la que hemos tenido esta semana, de hecho, lleva, no, no, no meses, no años, lleva décadas larvándose sin que nadie rechistase o, o casi nadie rechistase. Eh, todo lo contrario. De hecho, pocas. Eh, cosas han sido más populares en España los últimos el último medio siglo que el nacionalismo el nacionalismo periférico quiero decir el nacionalismo español no ha sido popular en absoluto afortunadamente no debería ser popular ninguno pero bueno el, el popular ha sido el periférico el, el catalán el gallego el vasco el que saliese no salía el, Nacionalismo murciano, bueno, pues ese también automáticamente venía bendecido generalmente por partidos de izquierda, como en el caso de Castilla, donde el nacionalismo, que es muy muy extremadamente minoritario, lo representa la extrema izquierda. Bien, el nacionalismo catalán, como era más completo, más total, tenía. estaba bendecido especialmente. Bendecido dentro y fuera, ha sido mimado por todos y cada uno de los gobiernos. Desde que Adolfo Suárez. Eh, Ocupó la presidencia del Gobierno allá por el año 1976. Y desde entonces, no importa el Gobierno, tanto Adolfo Suárez como Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o incluso Mariano Rajoy. No olvidemos que la vicepresidenta del Gobierno ha estado eh, tratando de llegar a un acuerdo por las buenas hasta hace muy poquito, hasta este mismo año, pues de todos, sin, sin excepción, han tratado de aplacar, han tratado de ceder, etc. Y el resultado pues, lo tenemos delante. Han estado haciendo de su capa un sayo durante todo este tiempo sin que nadie les pusiese un solo límite, sin que nadie, sin que el Estado en este caso. Nosotros en principio no somos eh, ni Estado catalán ni Estado español. Somos ciudadanos de a pie que nos eh, dedicamos con una buena parte de nuestro esfuerzo diario o a mantener uno o a mantener el otro o a mantener ambos, como el caso de los que viven y trabajan en Cataluña. El hecho es que el nacionalismo, y hablo del catalán porque es el más vistoso y desde luego el que más historia tiene, en España este nacionalismo periférico siempre ha tenido mucha legitimidad, ha tenido un extra de legitimidad. Y la legitimidad siempre llega antes que la legalidad. De hecho es una consecuencia. Primero se es legítimo, se conquista la legitimidad y después, es toda una cuestión de tiempo, llega a la legalidad. Es, eh, la legalidad a fin de cuentas la, es positivar, positivar algo, algo que ya está que está ahí, bueno, pues esto vamos a llevárnoslo a los códigos. Eh, si el nacionalismo catalán ha tenido tanta legitimidad, era lógico, ha ido tan sobrado de legitimidad, era lógico que más tarde o más temprano pues reclamasen que esa legitimidad se transformase en legalidad, en legalidad al contado, y por la vía de los hechos. Y si no se lo concedían, se lo tomaban. Cabría preguntarse por qué ha tenido desde hace 40 años, es que no son ni dos ni tres, son 40 ha tenido este, este extra de legitimidad. En, en concreto el nacionalismo catalán, pero no solo. Eh, cualquiera que vayamos por la región de España que vayamos, siempre nos encontramos que se les percibe como algo necesariamente bueno, a pesar de que es un discurso pues, no muy diferente al que podían tener los nacionalistas españoles del siglo XIX o incluso el XX. Pues probablemente porque el Estado eh, español vive en permanente complejo de culpa desde 1978. No, hablo del nacionalismo español que está enterrado. Está enterrado bajo una losa de tonelada y media en, en el Valle de los Caídos desde 1975. Es evidentemente residual, siempre habrá algunos tipos que se confiesen a sí mismos los nacionalistas españoles, pero no tienen representación parlamentaria y por supuesto no es popular. Se percibe como algo cutre, como algo desfasado, como algo necesariamente malo. Lo cual, ya digo, está muy bien. El nacionalismo per se es maligno, no, es una... Es una ideología, una manera de ver el mundo maligna. Lo mismo que el socialismo, el nacional socialismo es la peor enfermedad que puede contraer un pueblo y cuando la ha contraído se van directos al garete, como le pasó a los alemanes en los años 30 y 40, por no hablar de la cantidad de problemas que ocasionan a su alrededor. ¿no? Pues este complejo que tiene el Estado español desde, desde los años 70, probablemente nace de, la, de, de esa ese sentimiento de bastardía, ¿no? de bastardía de origen, porque la transición no fue tan modélica como nos eh, quieren hacer ver o ¿no? como nos han querido hacer ver posteriormente. Estuvo plagada de eh, improvisaciones, eh, de soluciones temporales, que más que resolver los problemas, los fueron aplazando sin edie. En espera de que de manera mágica algún día se resolviesen solos. O llegase otra generación, o marcada por el franquismo, etc. Bien, esta generación ya está en el gobierno. Ya está mandando. No olvidemos que... En Rajoy sí se acordará de Franco, pues porque tiene sesenta y tantos años, pero ni, ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni, ni Albert Rivera se acuerdan de él porque los tres nacieron en los años 70. Entonces no pueden acordarse de, de, de Franco, ni del franquismo, por supuesto, y como esto, la mayor parte de diputados, senadores, etc., ya son nacidos en los 60, 70 o, o directamente en los años 80. ¿no? no sé si habrá alguno de los 90, pero lo mismo en alguna comunidad autónoma. Pues bien, eh, el hecho es que en estas nos encontramos 40 años, de, 40 años después, es lo ya, en el año 2017, el año que viene, ahora 40 años de la promulgación de la Constitución y hace dos se hicieron 40 de la muerte de Francisco Franco. Y 40 años tratando de buscar un encaje para esta autonomía o aquella, vamos a ver si ahora nos limpiamos el, la mancha de origen y nos la limpiamos definitivamente, pero no por, por nuestro lado, sino por el lado de los otros, a ver si al final consiguen. Eh, sentirse satisfechos y formar parte del proyecto. Básicamente esa ha sido la idea y si revisamos la propia historia reciente del país y si revisamos las hemerotecas, la historia reciente se hace con periódicos, no hay más que leer, eh, se aprende muchísimo abriendo un ABC o una vanguardia o un país de 1991 o de 1988, muchísimo. Empiezas a leer y ah, o sea, que veían así estas cosas hace 25 años o hace 30 años. A mí me gusta mucho leer prensa o sea, antigua prensa de cuando yo era un adolescente o de cuando yo era un niño. Y ahora además puedo hacerlo, porque tanto el ABC, en concreto ABC y Vanguardia, tienen publicado disponible y gratuita toda su hemeroteca y estamos hablando de un siglo entero de historia. Entonces, me gusta mucho irme a mirar. A veces, bueno, pues voy a mirar algo de los años 50. pongo a mirar un ejemplar, me gusta ver los anuncios, leerme los editoriales y tal, y se aprende mucha historia y uno consigue, o por lo menos lo intenta, meterse. En la cabeza de los lectores de la época y sobre todo de los escritores de la época. Y si revisamos los últimos 40 años de historia de España a través de este método, de los, de los periódicos, ya digo, están disponibles, no hay que ir a la Hemeroteca Nacional ni nada que se le parezca, podemos entender que, eh, bien, que en gran parte lo que ha terminado pasando es algo que en cierto modo nos merecemos porque se ha buscado con denuedo. este encaje ¿eh? del que hablaba antes, este encaje que se busca siempre, pero luego nunca se encuentra. En concreto con Cataluña, pero no solo con Cataluña, también se ha intentado con el País Vasco, en parte infinitamente menor con Galicia. Y bueno, y allá donde ha habido un, donde ha aparecido un nacionalismo medianamente amenazante han sido en estas tres regiones, pero sobre todo en País Vasco y Cataluña. en País Vasco la cosa como bien sabemos se ha tranquilizado y se ha medio olvidado desde hace años y se ha quedado ahí en como en estado, podríamos decir catatónico o criogenizado, pero Allí no sé. Eh, incluso han llegado los. Eh, los que eran Batasunos han llegado al poder y se han eh, contentado con unos puestos de concejal y, y unas cuantas alcaldías, eh, después de, de casi mil muertos, a quien se le diga. Pero bueno, esto ya llegará, llegará el momento en que se pueda hacer historia en condiciones, dentro de medio siglo, una cosa así, y los historiadores del mañana se sorprenderán cuando vean. Bueno, eh, tanto. tanta sangre para el final. Nada. Pero bueno, estamos con Cataluña y no con el País Vasco, pero también se buscó en su momento el País Vasco con lo del encaje. La palabra encaje, de hecho, la habréis leído, la habréis escuchado en infinidad de ocasiones. Tertulias de televisión, de radio, eh, editoriales de prensa, etcétera, eh, tertulias familiares. No, es que en Cataluña necesita un nuevo encaje. El, ese encaje, tanto el catalán como el resto, siempre se traducía en lo mismo, se traducía en un chantaje permanente de las élites políticas autonómicas a las élites políticas nacionales. Ya está. Hablo de élites políticas, no de los catalanes a los aragoneses o los castellanos o los andaluces. No, no, no. De las élites políticas de la autonomía concreta de Cataluña a las élites políticas del Estado. Estas élites políticas podían ser eh, catalanas también. En el caso de José Borrell, por ejemplo, fue ministro de, ministro de, de Felipe González, e incluso candidato del PSOE o secretario general del PSOE. Pero vamos, que no era una cuestión de nacimiento, sino de que... Parte del, del Leviatán comían. Bueno, pues... Eh, se veía siempre en eso. Ya ha sido lo del el pujolismo, fue, fue el mejor chantajeador de, de prebendas políticas, de puntitos del IRDPF que ha tenido no Cataluña, sino toda España. Y al final se han ido siempre llevando el asco a su sardina, porque la voluntad de las élites eh, eh, nacionales, es decir, de Madrid, por utilizar el término breve, ha sido durante 40 años ir aplacando a las élites autonómicas. Pero claro, olvidemos que el que cede, concede, en todos los aspectos de la vida, también en el político. Si cedemos a un niño mal educado, pues al final le estamos concediendo. O si cedemos a un empleado vago, o si cedemos a un jefe tiránico. No, vamos a ceder porque así se tranquilizará y no nos chillará. Bueno, pues... No, pero alguna vez habrá que plantárselo ya, pero es que... Al final, cuando estás sometido a cierto chantaje en todos los ámbitos, ya digo, y vas cediendo, pues en el fondo lo que estás haciendo es concediendo. El nacionalismo catalán moderno, el de los últimos 100 años, ¿no? que es hijo de la burguesía barcelonesa y, y, y de ese sentimiento de superioridad, de ese complejo de superioridad insufrible que tiene el nacionalismo catalán desde que aparece a finales del siglo XIX pues eh, sabía o supo desde el principio, desde, desde muerto Franco, que cualquier transformación pasaba por apoderarse de la cultura. A eso se, a eso se prestó desde el inicio. Es decir, una vez eh, se hiciese dueño de los resortes culturales que mueven una sociedad, pues el rostro ya todo caería como fruta madura. Ojo, es un fenómeno similar. Al que se está dando en todo Occidente con los, las ideas descabelladas de la izquierda postmarxista. Es sí, muy, muy, muy similar. Tú simplemente vamos a ir poco a poco adueñándonos de todos los resortes culturales que mueven esta sociedad en concreto, y a la vuelta de tres o cuatro generaciones ya la sociedad es nuestra. La hemos li librado de sus defensas, las naturales, y, y además van en piñón fijo piensan lo que tienen que pensar, no hay ni siquiera que meterles una policía política, ni sacarse una Stasi de la manga, ni nada por el estilo. Al final resulta que el, el consenso, el consenso de esta élite miope y medio tonta, obcecada en cuadrar el déficit y en gestionar la recaudación fiscal, pues es lo que en última instancia nos ha llevado a esto, ni más ni menos. Sé que puede parecer sorprendente decirlo, pero es que es así, tanto en el aspecto nacionalista en España, como en la entrega absurda de todos los valores occidentales en todos los países de tradición occidental, tanto en Europa como en Norteamérica. Pero vamos, viniéndonos de nuevo a este tema, lo que nos encontramos es que, pues mientras los sorayos de los dos partidos que han pasado por la Moncloa, que los dos han tenido sorayos. Se centraban en, ya sabéis, eso de. Es que esto es lo que de verdad. Nosotros estamos centrados en lo que de verdad importa a los españoles. Pues resultaba que los españoles se interesaban en otras cosas. Resulta que lo que estaban preocupados, los horarios de turno, no eran en eso que interesaba a los españoles. Por los españoles ya digo, que estaban a otras cosas. Pues bien, el, el producto final, lo que encontramos de esa cultura nacionalista. Y ferozmente antioccidental y anticapitalista, pues son los diputados autonómicos de la CUP. Su, su, su producto más acabado. Esos que levantaban el, el puño en el Parlamento eh, mientras cantaban al Segador el otro día, el miércoles pasado. Estaban empalmadísimos. Bueno, pues ahí se les veía. Ojo, son 10 solo. Eh. Estamos hablando, no, es que a todo el Parlamento, solo 10. 300.000 votos. Pues son los que han llevado la voz cantante y los que han al final terminado provocando esta situación, manejando bien sus eh, puntos fuertes y sabiendo tapar sus puntos débiles. Lo que viene a demostrarnos, una vez más, que las ruedas de la historia no las mueven las masas. Eso es una fantasía del marxismo que, bien, que se vende bien que los bobos compran entusiasmados, pero que no es cierto. Jamás han movido las masas nada. Las ruedas de la historia las mueven minorías hiperlegitimadas, que han sabido apoderarse del discurso de su tiempo. Punto. De lo que se conoce comúnmente como el espíritu del tiempo, el, el Zeitgeist, que se dice en alemán. Los de las CUB nos pueden parecer. Pues un poco de chiste, ¿eh? pero han sabido perfectamente apoderarse del discurso de su tiempo, de nuestro tiempo, con todas bueno, pues sus boberías y, y con todas sus intrascendencias, pero son el discurso de nuestro tiempo, ya sabéis. Anticapitalismo, animalismo, feminismo, etcétera. Todos los ismos de los que viene acompañada la nueva izquierda, más, en concreto en España, nacionalismo. Ese tipo de nazismo no el otro. El otro está mal visto. Pues bien, con eso en el morral, con eso en la mochila, no es necesario mucho más. El resto va cayendo, el resto va viniendo solo. La batalla, por lo tanto, y, y, y creo que es así, ¿eh? lo digo de corazón, no es política, os parecerá chocante al oírlo. Y tampoco es jurídica, a pesar de lo que, bueno, piensan evidentemente en Moncloa y en otros terminales, la batalla es cultural y esa batalla si no está perdida ya está muy cerca de perderse el independentismo catalán hoy por hoy es eminentemente izquierdas no pues están los de los que la ciu no hay algunos liberales incluso y de hecho una asociación que se llama iures que pues tratan pues, no sé de ser profetas en su tierra ya sabéis yo se lo digo desde aquí no lo no intentéis no vais a ser profetas en vuestra tierra porque nadie lo es y menos aún en esa tierra. No sé si sois conscientes de quién manda ya, no de quién va a mandar, de quién manda ya. Pero por lo demás es un movimiento de izquierdas, capitalizado totalmente por la izquierda. Los si hubiese unas elecciones mañana, y las habrá en breve, no va a quedar más remedio, las va a ganar Esquerra Republicana de Cataluña, que no es precisamente un partido liberal. Y por supuesto los no es conservadores es un partido de nueva izquierda. Bien, estas, este nacionalismo de izquierdas no se ha echado al monte porque quiere queda, que también se ha echado al monte porque puede. A lo sumo les ha fallado el, les ha fallado el timing, les ha fallado el momento. Yo personalmente creo que lo han adelantado, lo han adelantado quizá porque no sé, se han creído que estaba ya todo listo. Pensad que todo fanático es muy dado a creerse sus propias patrañas, entonces eh, quizás lo han creído. Y yo ya está, es definitivo. Yo personalmente creo que no. Y a la vista está de eh, que los que durante estos dos días eh, han pasado por encima de todo el ordenamiento legal no representan más que el 47% de los catalanes, 47,7% de los catalanes. Es decir, ni siquiera tienen la mayoría. No tiene la mayoría de es que, escaños, ya lo expliqué ayer ya, pero por la ley DONT. Y que cuando convocaron un referéndum en 2014, eh, solo votó que sí el 25% del censo. Estos son datos contantes y sonantes. ¿no? interpretaciones. Entonces, yo personalmente basándome en ellos, creo que todavía no está. Es más, eh, creo que faltan todavía pues, eh, dos o tres generaciones, faltan por desaparecer, quiero decir, dos o tres generaciones que no han sido aculturadas en el magma nacionalista. Pero claro, como revolucionarios que son, pues la prisa les puede. Quieren hacer la revolución ellos, no quieren que, las, que la hagan sus hijos la resolución, pues con todo lo que trae aparejado no, no es que lo, tú vas a tener 80 años y vas a ver a tu nieto y después te morirás pues feliz no no pues quiero vivirlo yo y quiero hacerlo yo claro el problema de hacerlo es que tienes que ir consumiendo tú las fases no las consumen tus padres ni tus nietos y la siguiente fase es decir la, la siguiente que viene después de esto pues hará algo hará falta algo más que, que levantar el puñito a la vez que se entona ...al Segadors o cualquier otro canto patriótico. Lo siguiente ya no es jurídico. Lo siguiente tampoco es declarativo. ¿eh? Lo siguiente es real. Lo que viene es real. He pasado el paripé del referéndum, que va a ser un paripé como han sido... ...estas dos jornadas parlamentarias. Pues el día 2 tienen que, que, que hacer unas cuantas cosas. Tienen la agenda hasta arriba... Tienen que desarmar al ejército, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y pedirles que se vayan. Por, es que, se va? que lo hagan por las buenas, que les entreguen las armas y abandonen en silencio el edificio. Tienen que colocar puestos fronterizos, como comentaba ayer. Y sobre todo tienen que adueñarse de la recaudación. Es decir, que tienen que pasar de las palabras a los hechos. Y las palabras, también lo comentaba ayer, se las lleva al viento. Lo más que pueden entrañar, bueno, pues. Es un proceso penal que, como el del 9N, pues se quede, se diluya en el tiempo. Aquello tardó casi tres años en salir. Salió este año, de hecho. Se resolvió este año, en 2017. Una historia de 2014. Las consecuencias de la acción, en cambio, son inmediatas. Ningún Estado se ha dejado virar la caja. Eso no, no existe, no se ha dado ni se dará, por supuesto. Por lo menos por las buenas. Y más cuando los que pretenden apropiársela carecen de un... Genuino soporte popular, un genuino respaldo popular, que en este caso ni es mayoritario ni, es, ni está dispuesto a sacrificios. Ese 25% no le veo yo dispuesto a sacrificios. Es decir, que el nacionalismo catalán en estos 40 años lo ha tenido todo muy fácil. Se ha dado a desfiles, a desfiles militares, bueno, de banderas, a butifarradas, etc. Por la simple razón de que el Estado no compareció y sigue sin comparecer. Es decir, allí es apenas perceptible como tuvimos ocasión de comprobar con motivo de los atentados del mes pasado no sé quizá tengamos que ir a uno de los párrafos del segador de los segadores que es el himno de cataluña de que hay el, el segundo en concreto después del estribillo que dice ahora es la hora de estar alerta de afilar bien las herramientas las herramientas se referían a las hoces porque eran segadores y es, y es la hora por lo menos para ellos se deberían aplicar el himno por primera vez. Hasta ahora lo cantaban un poco, por cantarlo. Ahora va a tener un significado, porque lo que viene no es precisamente un juego floral, es la conclusión lógica de algo que se hizo mal desde el principio y que después vino rematado por 40 años de desidia. Me decís continuamente que ya no traigo pude noticias y no es que no las traiga es que no las hay es que están muy disminuidos yo qué le voy a hacer ya me gustaría a mí, que hubiese no olvidéis que una de mis facetas es la de perro y me están fallando ya sabía yo me lo imaginaba en 2015 estos ¿eh? en cuanto se aficionan a la moqueta van a dejar de hacer el, el indio que es lo que me gusta a mí el hecho es que cada vez hay menos como bien sabéis podemos interiormente por dentro no pasa sus mejores momentos el hecho es que ayer un par de oyentes me escribieron para decirme que el tema este de la diputada de, de PUDEM, ¿no? de Cataluña sí que es Pod, que se llama Ángeles Martínez Castells, que había quitado las banderas españolas que dejaron los diputados del PP en el hemiciclo. Y que eso es una buena de noticia. Bueno, bien, sí, vale. Una de noticia mini, pero sí es una buena de noticia. Entonces, nada, para lo que han quedado, ¿eh? Esta, esta la, la, la he mirado un poco quién era, pero no, la desconocía. Esta es de la facción del albano Dante Fachín, que, que un tío de Podemos se de Fachín. Es eh, esto de eh, una especie de venganza poética. ¿no? Yo cuando lo leí no me lo podía creer, me pego una carcajada, claro. Esto de, de Fachín y, y, bueno, o Dante, debemos leer mejor por lo de Dante que no por la Fachín, que seguro que si le llamas Fachín se pone de muy mala leche, normal. Pues estos de la Ángeles Martínez-Esta y, y Albano Dante son algo así como un submarino de la CUP en Podemos. Pero vamos, la historia de esta mujer fue muy ilustrativa. La, se puso la, la ancianita, tiene ya casi 70 años, se puso a quitar las banderas con mucha parsimonia, ¿no? mientras otros aplaudían. Se llama, a modo de palanganera de los de la CUP no estaba mal. ¿no? A Pablo Iglesias pues le debió sentar la imagen eh, como una pata a los cataplines. Se lo debieron llevar los demonios y al día siguiente, ayer me eh, dijo, no, pues que pida perdón a otra, que pida perdón tu padre. O al sea, final no pidió perdón pues porque ya ha dicho muchas veces que Podemos son varios partidos. Bueno, pues esta mujer pertenece a uno de ellos. Me he informado sobre ella a raíz de, vuestras, de vuestra insistencia con esta mujer eh, y al parecer es profesora de política económica en la Universidad de Barcelona. O lo ¿no? tiene que estar jubilada ya. Os podéis imaginar el tipo de política de que, enseñaba, que enseñaría allí en la universidad. Y proviene del PSUC, que eran los comunistas catalanes históricos, que luego se fusionó en Izquierda Unida y ahora están en Iniciativa por Cataluña y ahora, evidentemente, la mayor parte de ellos están en, en Podemos. Tiene, ya digo, casi 70 años y, y un montón de libros publicados. Entre ellos está Reacciona, que es un librito que salió con motivo del 15M, de varios autores, uno de ellos era... Nacho Escolar, que lo sepáis, lo digo por si no tenéis el libro, es un, uno de los... Si alguna vez eh, alguien me contrata para dar un máster de la autología alguna universidad o algo, es decir, nunca sucederá, pero por si acaso, cosas peores se han visto, uno de los libros que meteré en la, en la bibliografía será este, Reacciona, un librito muy fino para leerse, y um, era una especie de versión española del Indignaos aquel, ¿no? que se vendió tanto ese año. Pues Nacho tiene un tiene un... Un capítulo sobre la juventud. La juventud estafada, se llama, si mal no recuerdo. Otro de los capítulos es de esta mujer de ángeles Martínez. Tiene otro libro muy bueno que se llama De política, cocina, revolución y ternura. Así, tal cual. Este es del año 2004. No lo he leído porque es que no hay quien encuentre los libros de esta mujer. A ver si me entendéis. Estos son todo y otras pequeñas. Y además, la mayor parte de su producción literaria está en catalán. Eh, y luego es más difícil de encontrar todavía pues son ediciones pequeñitas en fin, tiene una página web, si queréis de pegarle un vistazo se llama angelsmcastells.com que no actualiza desde el mes de junio de 2016 y eso que la tuvo en activo durante 10 años bien, actualizada de manera más o menos regular pero el año pasado, hace año y pico, pues se, se debió cansar y no ha vuelto a meter ninguna entrada nueva así que si te llega esto, Angels, por favor actualízala que a mí me gusta leer estas cosas, en mí tenéis un lector entregado y, y entregado ya más crítico. Bien, no hay nada más que se pueda contar de ella. La clásica tía Manola entrañable, esta gente, en, en el año 2011 los llamábamos yayo flautas. Bueno, pues en este caso, una yayo flauta que sigan la, larga vida a la gente como esta, porque bueno nos vienen a demostrar que. Uno puede ser un eh, perfecto estúpido hasta el final de sus días. Es decir, que puede... Esto que dicen con la vida evolucionas. No, 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 es una, no es una ley de oro ni muchísimo menos. Se puede llegar a viejo sin evolucionar lo más mínimo, sin haber revisado ninguno de los errores de juventud. Y Ángel Martínez es un ejemplo eh, andante y quitabanderante. Muy bien, pues eh, se me ha vuelto a ir la hora hoy como ayer. Estos temas, eh, ya sabéis, al final me enrollo. Así que vamos a pasar a Pizarro y después ya nos despedimos. De nuevo, los secesionistas caminan por la travesía de robar derechos en base a la falacia de que presentan a un pueblo por encima de la ley que quiere, les exige que usurpen la soberanía de los españoles. Si en España se cumplen las leyes, incluso las injustas, y se cambian por cauces legales, entonces los secesionistas deberían ser detenidos con urgencia. Si el Estado español no es capaz de imponer la ley para sofocar el conflicto, este se resolverá por medio de las pasiones. Los secesionistas han dado un paso torpe. Le toca al Estado responder. Pues, queridos amigos, con esto ya terminamos hoy, terminamos eh, la contracrónica y terminamos la semana porque mañana ya es eh, sábado. Y el sábado toca o contraportada o contraplano, mañana tocará contraplano, tuvimos contraportada la semana pasada y además tengo unas peliculillas ahí pendientes, algunas de primera categoría como todas las que me enviáis o casi todas las que me enviáis, que hay algún bodrio que otro, que es que yo soy educado y no me gusta hacer sangre, pero alguna que otra peli mala sí que me habéis enviado, pero lo demás tengo una audiencia que da gusto, todo buenos libros o casi todo buenos libros y casi todas buenas películas, vamos, creo que soy el presentador de radio más afortunado de no de España, de, de todo el mundo hispano. Muy bien, pues amigos míos, hasta mañana.